Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa, que cada ocho días toma contacto con ustedes para llevarles historias de vida de estos 500 mil hombres y mujeres de la fuerza pública que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, buscando darnos seguridad a la vida, a la honra y a los bienes de los colombianos. Hoy les tenemos un tema muy especial, como lo han sido todos los de estos domingos: el tema de los jungla. Los junglas son algo así como la fuerza de élite de la Policía Nacional. Eh, tienen 25 años, están cumpliendo este año sus primeros 25 años. Es una unidad policial que muestra unos resultados tan sorprendentes como espectaculares. También muestra resultados tristes. Han perdido muchos hombres su vida en defensa de las instituciones y en defensa de su misión. Hoy tenemos un personaje muy especial, el intendente Wilson Marín. Wilson Marín es uno de los más antiguos miembros del jungla en Colombia. El jungla, como les dije hace un instante, tiene 25 años y se lleva 19 en este grupo. Tal vez quedan dos de los primeros junglas que hubo. Intendente Marín, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, señor. Eh, precisamente es no más de tres que quedan eh, activos como junglas. ¿Son como la fuerza de ¿Son como los lanceros del ejército y son más militares que policiales? Pues precisamente eh, tenemos la oportunidad de tener un entrenamiento bastante enfocado en operaciones. Pues para poder eh, responder a, a las demandas de cada día de lo que nos corresponde hacer, y pues digamos de que estamos un, en un nivel donde eh, podemos responder en, en las operaciones. Su objetivo básico, el de, la, el de los jungla, es combatir el narcotráfico. Sí, señor. Inicialmente esa ese es nuestra, nuestra función, y pues ya como hoy en día nos damos cuenta en nuestro país de que el, el, desafortunadamente el narcotráfico casi que encierra gran parte. De, de la problemática que tiene nuestro país. Entonces, todo lo que está relacionado con el narcotráfico, ahí, ahí estamos. Guerrilla, Bacrim, tiene que combatir numerosos frentes, ¿no? Sí, señor. Sí, señora, sí, uh -huh. El entrenamiento de ustedes, eh, Intendente Marín, ¿es un entrenamiento muy fuerte? Pues es un entrenamiento que, por las condiciones que se hace y de cierta manera el, el contenido programático que tiene, eh, lo muestra que sea exigente porque tiene, se tiene que cumplir un una serie de programas, para lo cual conforman la primera fase que es tener el curso jungla. Y de cierta manera sí tiene que tener eh, ciertas condiciones, tanto físicas como, como eh, psicológicas, para poder tolerar lo que, lo que allí se hace. No es cosa de que esté fuera de, lo, de, lo, de un entrenamiento, sino simplemente es saber que usted lo lleva hasta un extremo donde usted puede decir qué tanto puede dar una persona en, en condiciones de, de exigencia algo nos hablaba de dos pruebas básicas la piscina y de, entre las pruebas que se tienen pues para, para aspirar es que pues eh, tener dominio del agua y, y tener buena condición física ya lo demás Entonces, lo adquieren de en el transcurso del, del, del desarrollo del curso porque prácticamente eh, iniciando ese el programa tiene un, un contenido de bastantes eh, digamos eh, especialidades pero y que exigencias son físicas Desde el, el, el comienzo sí señor claro para cada uno para cada una de estas actividades se requiere de exigencia física y también, pues, de mucha uh -huh. eh, destreza intelectual para lograr desempeñarlas y lograrlas cumplir. ¿Es fácil nadar en un río o en una piscina así como está vestido? Cuando se logra eh, una, un buen entrenamiento, sí, porque siempre por el simple hecho de, de que el uniforme. Eh, se, se moje, digámoslo así, ya usted quiere más peso. Más peso, claro. Entonces, ¿Y eso las es, botas... Sí, señor. Precisamente eso es lo que se hace en el, trena, en el entrenamiento, sortear todo eso en el entrenamiento para que cuando llegue el momento de, de, del trabajo, la vida real, eh, lo pueda sortear. Si, si por desafortunadamente eh, cae en un río tiene que, por, por la misión, tiene que hacer eso. ¿En ustedes aplica lo que aplica para los militares en cuanto que el entrenamiento tiene que ser tan fuerte para que la guerra parezca un juego sí señor exactamente yo creo que eso es algo que, que eh, Cualquier eh, policía o militar que, que pretenda estar en un grupo de digamos de, de operaciones tiene que pensar de que todo lo que haga en el entrenamiento precisamente como decía antes es en el entrenamiento ir hasta su límite para que sepa si en la operatividad en operaciones saber hasta dónde puede llegar y medirse, y eso lo determina antes de estar en una operación. A propósito del entrenamiento, Intendente Marín, vamos a su centro eh, de la Policía Nacional en el Tolima para ver cómo se forman los comandos jungla.